Credo. No. ¡Lindo! ¡Qué lindo! Este reencuentro es maravilloso. No te puedo creer. Volvernos a encontrar. Oh, ¿cómo estás? Bien, yes. ¿Vos me extrañás? Sí, sí, oh. Por claro. Supuesto. Pará, ¿y vos me extrañás? Por supuesto. ¿Quién te hace reír? Nadie. Nadie como el Coco Chávez. Hay cosas que no se pueden contar. No, que no se puede contar. ¡Ay, Dios colorado! ¡Qué falta! ¡Ay, más! ¡Qué linda cuerda de tambores! 40-10-80 nos visita hoy. ¡Qué maravilla! Me vengo para acá. ¿Cómo estás, Mati? Estamos arriba, muy contentos de acá, de este espacio de la cultura que está creciendo tanto en todo el país, en todo el mundo. Y bueno, como representantes de ellos, estamos muy orgullosos de participar acá. ¡Qué lindo, qué lindo! El placer es nuestro de tenerlos. Y sabemos que para ustedes, Ceci le encanta decir siempre una frase que, y es tal cual, ¿no? Carnaval todo el año, por ¿o no? Supuesto. Y Quarein es un fiel reflejo de eso, porque durante todo el año siempre están con algo diferente, algo distinto. ¿Qué les depara este 2024? Bueno, 25 años de la comparsa. ¡Qué tremendo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué legado lindo, importante, ¿no? 25 años de ese sueño de mamá, de papá, al separarse de Morenada, al mi abuelo dejarle ese paso que mi papá construyera junto a mi vieja la comparsa y este sueño social y artístico, porque también nuestro centro cultural cumple 25 años. Es el legado hermoso que tenemos, que defendemos al tocar, al bailar. Y por suerte sí, trabajamos durante todo el año en diferentes actuaciones. Estamos muy contentos con lo que está pasando con la cultura, sobre todo. Qué lindo, qué lindo. Un placer enorme de tenerlo y de que siga ocurriendo esto. Bueno, pero hoy te invitamos. Sí, ¿cómo transpirarse? Ay, hoy estoy. No, lo di todo, ¿eh? No. Va, seguí un poquito, Diana, seguí un poquito. Sí, está agotado, porque mirá, no, se va. No, si va, de verdad. Sí, no, porque se va a limpiar un poquito la cara, porque hace mucho calor hoy, sí, ¿eh? Sí. Hace mucho calor. ¿Tenés alguna? Sí, igual. Pará, ahora que estamos acá entre nosotros. Rato, el Coco. Que estamos entre nosotros. ¿Tenés alguna infidencia para contarnos de Coco? ¿Qué? Estoy acá, volví, chicos. Ah, volví, perdón. No. ¿Sabés lo que tengo? Escuché infidencia. Tengo códigos. ¡Ah, eso! Oh, mirá, qué bien. No, contá. Contá. Contá que queremos que estalle el rating. Bueno, te trajimos, no sé si para complicártela, porque vos sos del palo, sí. Y te gusta mucho y disfrutás mucho los igual desfiles, que el teatro. Claro. No sabía que venía esto, bueno, que la bueno. Gente lo sepa. Hoy, por ahí, en este petit desfile que hicimos, aparecieron tres escoberos. Entonces se nos ocurrió decir, che, qué lindo poder tener ese el escobero. Contanos un poco el la historia. Escobero el escobero era el brujo, ¿no? Una de las figuras típicas, claro, de las comparsas. De la comparsa. Es el que va barriendo y va sacando todos los males. Males. Por eso se le decía el brujo, ¿no? El curandero de la tribu, ahí ¿no? Está. Qué lindo. Y bueno, y ellos van a venir. Porque me vieron y hicieron. Uy, no, esta nos va a pensamos matar, que era fácil. Igual ya arreglé con uno de ellos que nos vamos a repartir el premio. Oh. Sí, ya está todo arreglado, que lo sepa la gente. No, el premio no, hoy lo está poniendo Julián, te digo. ¿Te queda algo? No. Nada. Mírale la cara. No, mirá que hoy bancás todo el programa a vos. Julián, ¿eh? Le recomiendo para la próxima el outfit. ¿Te hago algo? Sí, algo, sí. Porque sí, sí. Una vergüenza. Igual, es Aladín, o sea, viniste disfrazado de parodista hoy. Sí, hoy no es. Sí. Era Lugolo. Una mezcla. Y vino haciendo Aladín. No, tremendo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a comenzar entonces, Diego. Vamos a empezar con Sebastián, que está por ahí. Bienvenido, hola. Seba. Venite acá al medio. Vénganse al medio. Ahí está. Traemos Sebastián, fuerte Seba. El aplauso fuerte para el Seba. Aplauso. Muy bien luqueado. Muy bien luqueado. Muy buen luqueado. Me gusta ese luquete. Te vas a fijar en todo, ¿no? Va absolutamente. Todo, de la punta de los pies hasta la punta del pelo. Bueno, Seba. Está calor, sí. La caravana igual mucho. La corregimos. Igual, ya te voy. A ver. Igual están acostumbrados, estamos acostumbrados, ¿no? Porque en carnaval, pleno enero, febrero, sí, que cada sí, vez sí, empieza antes el carnaval, obviamente que hay unos calores tremendos. Tremendo. Pero bueno, ¿con qué nos vas a deleitar? Y bueno, con un poco del arte del escobero. Con un poco del arte del sí, escobero, claro, me imagino, piruetas, claro, saltos, danza, que la escoba claro, vaya y venga. Pero a mí me gustaría preguntarle qué significa un escobero, perfecto, ¿no? Perfecto. Claro, y es el que le da inicio y finalización a la comparsa. Es un personaje típico y hoy por hoy tiene que estar bien representado. Hay nuevos personajes que le han quitado un poquito de peso dentro de la comparsa y por eso, ahora que estamos con mis compañeros, está bueno que le demos una actuación acorde a lo que el personaje se merece. Muy perfecto, bien. Perfecto. Bueno, Seba, estudió. Entonces, bien, estudió sí, todo, sí, muy bien, todo, ¿eh? Bien. Muy bien, bueno, Seba, al centro del escenario, es cuerda de tambores y el momento de Sebastián Escobero tenemos hoy.
¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Qué lindo, qué lindo! Tremendo, gracias, Seba. Gracias. Tremendo, tremendo. Veniste, bravo, Jessy. Bravo. Veniste, veniste. ¡Qué tremendo, ¿no? Tremendo. El tremendo. Arte, vos lo decías. Sí, sí. El todo arte. Un arte. Es todo un arte. Sí, totalmente. Bueno, bienvenido, Facundo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas bienvenido. Noches. Bienvenido. Gracias. Qué luquete también, ¿eh? Me encanta, prendido, naranja, holandés. Seguramente de Países Bajos. Sale en Quareín este, porque si tiene naranjas, porque sí. Sale en Quareín. ¿Sale en Quareín? Qué lindo. Sí. ¿Usted? Pará. Sí. Eso es nuestro, porque es de los tamborileros, pero se animó bien, por el electrodoméstico a ser de Escobedo. ¡Ah! Tremendo, no se puede creer vos. No se puede, que lo tenían tapado. Todo lo dio. Ojo, vamos, ojo que nos puede sorprender. Ojo. Si lo hace mal, lo tienen alquilado todo el año. Si lo siente, lo va a hacer. La escoba hay que sentirlo. Bueno, bienvenido, Facu. Gracias, voy a hacer todo por el cuadro acá. Todo por el cuadro, eso. Bueno, dale. Ponete en posición entonces. Y atención, porque suenan los tambores. Se viene Facundo. Claro, y a veces puede pasar. Sí. Le cae la escoba. Ah, sí, ¿qué? Hay no que me hacer la pirueta. Toma y para levantar. Vos. Toma para vos. Cristian. Bueno, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Otro luquete también espectacular. Lindo, los tres lindo. Totalmente distintos. Me encanta. Me faltaron los cascabeles igual, pero la vamos a hacer. Ya está mirando todo, Jess. Todo, miro todo. En un cascabelito no pasa nada. No. Vestuario típico de Escobedo tiene que tener los cascabeles. Claro. Vale, dame un segundo. Busquemos. Se va el coco. Rápido. ¿Por qué Cristian no tiene cascabeles? No encontramos. ¿Cómo no fue Julián? Y acá en el fondo, ¿no puede haber alguna cascabel? Pedimos por todos lados. Viste, así. No, es otro tipo de cascabel, Coco. Ah, no, ese es el que... No, es esa cascabel. Esa muerde. No, es esa cascabel, es otra cascabel. Lo escupiste todo. ¿Te gusta cómo hace la cascabel, el Coco? Mirá. Quietito. Está dormido, la cascabel, silencio. No está la cascabel. No está. Y de repente... De repente hace... No, ¿sienten? Y le damos la cascabel a Cristian. Vamos a buscar la cascabel. Está roncando esa cascabel. Está roncando. Claro, la cascabel es... No quiero ser cruela, pero el participante anterior también. No empieces a mirar. Con faltantes de espejos y cascabeles. Pará que hay que buscar espejos. Espejo. Bueno, capaz que la cascabel no la podemos encontrar. Bueno. Traemos un espejo, no sé, anda al baño. ¿Qué me trajeron? Perdón, cascabeles tiene, pero te faltan los espejos, mi amor. Ahí está, solucionemos con espejo, ¿está? Acá hay espejo. Dale. Bueno. Jessy es como Moria, ¿eh? Sí, está en todo, estás en todo, ¿eh? Hay que. La gente que está mirando, está muy bien. Hay gente que recién se inicia, entonces bueno, tenemos que. Uy, se pone esta de está curado. Bien, está bien, ay, yo menos no mal. Sabía. Yo no sabía. Bueno, Cristian, ¿nos deleitas con tu arte? Claro que sí. Dale. Señora, señor, Cristian, también el arte del Escobedo. Vamos, Cristian.
crack! ¡Qué tremendo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Prepárense porque ahora sí. ¡Ahora lo vino a opacar! ¡Es tarde! ¡Cuidado! ¡Es nuestro escobero! ¡El señor Jorge! ¡Coco Echagüe! ¡Eso! ¡Es igual! ¡Eso! Cuidado. Cuidado los dientes. Cuidado. ¡Ídolo! ¡Mira! ¡No cayó! Muy bueno. ¡Fuerte el aplauso! No, qué sé. Fuera de concurso, porque no hubiese ganado. Fuera de concurso, ¿verdad, Jessy? Yo sabía que él iba a salir a opacarlo. Y él, no, que él si no, no podía estar. Si no estaba y se metía a opacar a la gente. Pero él, a mí me ataban en el carnaval, me ataban. Lo que pasa es que el Coco le encanta el candombe y te hace todos los personajes, te lo digo porque sé. Subí a Cuarén y yo me metían acá la... Me metían una tobillera, me metían... Sonaba, no me podía ir del set. Aparte, viste que esto es como los futbolistas, ¿viste? Que la mueven para acá, la mueven... Y a él le gusta mucho el fútbol. Tremenda destreza. Ay, Dios, pero bueno, atención, venite, Jessy. Porque ahora llega el momento en el cual vos vas a tener que decidir cuál fue la mejor performance o la que a vos más te gustó. ¡Ah, no la tenía! ¡Ah, no sabía nada! No sabía nada, que sos Cucuzú ahora también. Viste que te van quedando cosas de años pasados, claro, ¿no? Después decís, cuando vos estás más viejo empieza como a repetir. Bueno, la primera performance fue de Sebastián. Sí. Ahí lo tenemos, ahí lo estamos viendo. Fuerte el aplauso para el Seba. Bien, Seba. Impresionante, ¿eh? ¿Puedo decir algo en general? Sí, claro, primero, claro, obvio. Porque yo soy mucho más grande que ellos, obviamente. Bueno, no tanto, unos días. Y llevo como que unos cuantos carnavales sobre el lomo. ¿Sabés lo que me faltó de los tres? El pasito candombero del escobero. Hicieron pila, pirueta, todo, pero... Me faltó eso. Bueno, que nos enseñe, a ver, Jessy. Toquen. A ver cuál es. Ah, a ver. Ah, mirá, Seba. La entrada. Ajá. A ver, Facundo. Bien. Ahí va. Ahí. Ahí está. A ver, Cristian. Pasito candombero, no pirueta. Ah. Ahí. Ahora sí. Eso no puede faltar. Claro. Disculpen que se las tiro ahí como para que la vayan llevando. Muy bien. No me puede faltar el pasito candombero del escobero. Apareció, pero apareció. Y ojo con los tiempos. También. Ah, estoy brava. ¿Cómo está? Y bueno. Le dije, pará. Pará. Ojo con los tiempos porque está. Escuché una cosa. ¿Le contaron a Jessy que esto era amistoso? Digo... Sí, pará, Jessy. ¿Ella piensa que es por el campeonato, por los puntos? Siempre pará, por el campeonato. Claro. Visión global del espectáculo. Visión global. Bueno. Bueno, a mí me encantaron los tres, como siempre. Bien. No soy de... O sea, pero hay uno... Te faltó decir la frase. O sea, no, tanto que... Pará. Explotó el teatro. No explotaron así, pa, que me mate, porque le faltó a los tres. Pero justo hoy... Justo hoy que necesitaba que metiera la frase. No, me quiero meter la frase. Pero hay uno... Hay uno... Que reúne todas las cualidades. Bien. Igual me faltó algo en la... Una boinita o algo me faltó ahí. Pero está infaltable, ¿no? Me faltó. Y hay, pará, algo tengo que decir porque me quedó. Hay algo que hizo él hoy cuando estabas acá. ¿Cristian? Sí, Cristian. Hiciste como un repique. Sí, contra. Hizo un contra. Hizo algo él acá con los tambores. Sí. Fue arriba. A ver. Ahí viene, mirá. Eso te gustó. Eso te gustó. Eso te pudo. No te la llevo. ¡No! No, vamos. Chicos. Escuchá. Eso no es de un personaje típico, perdóname. Podrá hablar con Marcelo Fernández, digo, que venga la Peque Sander, el pelado Burgo. No. Digo, no entiendo. Pero escúchame, lo mismo que me le pongas al tambor un timbal al lado y me toques. No te la llevo. Ay, está rebelde, está enojada, Jess. No, esos eliminalos y cosas.
Ah. No. Che, Coco nos dice que es medio de reggaetón eso. Claro, no, a ver, no, cara. Lleve, sí. Lleve, bueno, no. Seguimos. No, seguimos. Va, medio no de reggaetón. Va. Tenemos que. No fue el programa. Bueno. Sí. Muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. No. Pará. A mí hay uno que reúne las cualidades. ¿Sabés por qué lo elegí? ¿Por qué? Por el vestuario. Por el vestuario. Sí. ¿Será Sebastián? Pará, igual ganaron los tres para no, mí. No, me deja meter porque una mesa. Cada uno tuvo algo muy que bien. Le llegó, que me conquistó. Perfecto. Sebastián, ¿será Facundo o será Cristian? Pará. Yo voy a decir cuál fue el que a mí me llegó más. Pero yo quiero comprometer ahora a la producción de que los tres va a comprometer, se lleven ¿qué? El premio. ¿Se puede, producción? Ya está, no, nosotros no tenemos nada que ver. A la producción está comprometida, sos parte de la producción. Sí, está comprometido, Julián. Diga, ¿a qué? Llega de largalo. Largalo, ¿qué? ¿A producción qué comprometemos a qué? Nada, yo elijo a mi preferido, pero los tres se llevan el mismo premio. Los tres se llevan el mismo premio. ¿Escuchaste lo que dijo la invitada? Sí. Perfecto, nos encantó, claro que sí. Paga Julián. Pero. Paga Julián. El ganador es. Sebastián. Espectacular. Aparte me gusta la ropa negra, así que. Me gustó la ropa negra, sí, qué perfecto. Me gustaría tocar el tambor también. ¿Usted se anima? Puede decir lo que quiera. Y bueno, dale. Lo que quiera, atención. Tambor, gracias, fuerte el aplauso para Jesse López. Qué crack, Jesse. Pero pará. Dame. Ah, van a tocar el tambor. ¡Oh, me encanta esto! Coquito tocando. Bailamos todo. Juli, dale, Julián. Venite a bailar. Me encantaría que venga la producción. Vamos.